Dínoslo con un comentario. ¿Quieres que analicemos el valor que más te gusta en el próximo vídeo? ¡Comenta! Hola a todos, hoy es 17 de febrero de 2020 y vamos a analizar una empresa de ticker gold, que es un ticker precioso para una empresa relacionada con el oro, como es Barrick Gold. Lo primero que quería hacer es dedicarle este vídeo al amigo Marcelo, que muy amablemente en un comentario en el vídeo anterior nos pidió que analizáramos esta empresa, y bueno, pues es lo que vamos a hacer. Vamos a ver. En pantalla tenemos el gráfico semanal de Barrick y el gráfico diario. Y bueno, voy a empezar a lanzaros un montón de conceptos de operativa, de análisis técnico, un montón de cosas, pero creo que puede venir bien porque es un valor que, como vais a ver, es de libro de teoría base de cómo invertir en bolsa. Así que vamos a aprovecharlo para repasar un montón de cosas y de conceptos. Los tenéis disponibles en la Escuela de Guerreros, tenéis tanto en nuestra área de membresía como en nuestros cursos, tenéis toda esta información disponible. Pero bueno, vamos a repasar. En el gráfico semanal vemos que es un valor en el que ya podemos estar tranquilamente, porque después de una tendencia bajista, el valor hizo un suelo mediante una figura, la más típica de los suelos, que es hombro, cabeza, hombro invertido. Es la típica figura, la más fuerte de cuando un valor está haciendo suelo. Esta figura alcista, típica de cuando se conforma un suelo, fue rota en esta barra del 17 de junio de 2019. Se fugó el valor y desde ese momento esta compañía está en tendencia alcista, por lo que si estamos comprados, mi recomendación es mantener. Vemos que la fuga en este momento no se hizo con mucho volumen. Bueno, tampoco está mal. Tenemos dos barras que seguidas en las que prácticamente duplica la de la semana anterior y sí hay un incremento de volumen. No es un incremento de volumen brutal, pero bueno, vemos que hay un incremento de volumen, sí, bastante fuerte. La fuga es además con cierto volumen, no tanto como nos gustaría cuando se trata de un valor de estos que buscamos que va a ser explosivo, pero sí, o sea, es un valor claramente alcista. Pero lo que os he contado hasta ahora no es lo más relevante. Lo más relevante, al igual que cuando vimos la fuga del oro, del patrón oro, que esta empresa va a estar súper relacionada, va a estar en el gráfico mensual. Y aprovecho al hablar del patrón oro de otras empresas del sector para comentaros que, bueno, pues como se fugó el oro, y hablábamos en el vídeo anterior de que una buena forma sería aprovechar esa fuga, comprar en oro físico, que si Forex. Otra buena manera de hacerlo es invertir en empresas relacionadas con el oro, que es lo que estamos haciendo y lo que Marcelo nos ha propuesto y nos parece también una buena idea. Las empresas relacionadas con el oro no todas van a replicar el índice al 100%, y eso es ya nuestra labor personal, hacernos como nuestro fondo de inversión. Otra forma de hacerlos es con un fondo de inversión. El gestor del fondo de inversión va a seleccionar a las empresas que a él le gustan, y en este caso somos nosotros los que tenemos que seleccionar, hacer ese trabajo y seleccionar nuestras empresas. Y esto podemos verlo en que no todas replican bien, por ejemplo en Outplata Mining, que trabaja en el oro y la plata, y sin embargo mirad cómo está. Es una empresa que está en una tendencia bajista y además descontrolada. Está ya a 10 céntimos, creemos que puede estar cercano a la bancarrota o casi. Nos puede pasar estas cosas. No es lo normal. Vemos en lugar del patrón oro el grupo del Dow Jones, en gráfico de una semana del Dow Jones oro, y en el gráfico mensual vemos que efectivamente está en tendencia alcista, ha roto el máximo relativo anterior, que es lo que va a hacer Barrick Gold. Entonces, el que Barrick todavía no lo haya roto, vamos a poner a Barrick en gráfico mensual para ver más claramente, el que Barrick no haya roto el máximo relativo anterior,
tiene un aspecto negativo, y es que las empresas del grupo, pues las más fuertes, ya se están fugando, el oro ya se está fugando, y Barrick todavía no lo ha hecho. Tiene que haber un motivo por el que no lo haya hecho, lo desconocemos este motivo. Nosotros, como analistas técnicos, no nos importa el porqué de lo que está pasando. Además, ni pretendemos alcanzarlo nunca, porque normalmente estas noticias se quedan en las manos fuertes del mercado, las que tienen acceso a esta información, que nunca van a acceder al grueso de los mortales que somos nosotros. Y además es que no nos importa. Lo que a nosotros nos importa es leer lo que va a pasar con la empresa y qué, el qué, no el por qué. Y esto es lo que nos va a dar el análisis técnico, y por eso siempre os ruego encarecidamente que accedáis a un buen manual de análisis técnico. Los hay gratuitos, si queréis preguntarme os pongo algún enlace de algún manual de análisis técnico para aprender las figuras más importantes al menos. Porque la parte positiva de Barrick, por un lado, es la figura que está dibujando ahora mismo, que es una figura muy bonita de tendencia alcista, y que si al final se confirma, pues es una de las figuras de más fuerte explosión alcista. Lo tenemos en pantalla con la ventana disminuida, que se ve muy claramente. Tenemos un doble suelo muy claro, y además un doble suelo con la figura característica de taza y asa. Si esta figura se confirma, suele ser muy alcista. Además, otra parte positiva de su relación con el grupo es que el resto de compañías y el índice general y el patrón de oro nos van a anticipar lo que va a pasar con Barry. Luego es como una bola de cristal en la que voy a leer el futuro. Lo que ha pasado con ellos, lo más probable es que a Barry le ocurra lo mismo. Luego, lo más probable, y vamos a entrar en lo que creemos que va a pasar con Barry, es que lo más probable es que Barry va a romper el máximo relativo anterior, va a confirmar al alza esta figura alcista de un doble suelo con forma de taza y asa, y se va a lanzar a la resistencia anterior con la que se encontró, que estará más o menos en el entorno de los $50. Eso es lo que creemos que va a pasar. Ahora, ¿cómo aprovechamos esta información? La primera tentación que podemos tener es la de entrar ya en Barrick. Bueno, si pasa lo que creemos que va a pasar, perfecto. Pero, ¿y si no pasa? Porque lo bueno del análisis técnico, o lo bueno no, digamos, la teoría del análisis técnico es no fiarnos de corazonadas, de intuiciones. Eso ya sería cosa de lo que nosotros llamamos en el guerrero negocios, de la forma de operar del guerrero, alguien que ya está tan versado que lee lo que va a pasar, pero nosotros no estamos en ese nivel. Nosotros vamos a utilizar estrategias de cazador, no de guerrero todavía. Entonces, mi consejo es que utilicemos en estos niveles una estrategia de cazador, porque además Barrick ya está muy cerca del máximo relativo anterior que va a romper. Si va a ser muy alcista, puede pasarlo zumbando y salir volando, romperlo de una manera tremendamente alcista, pero lo normal es que haga un alto en el camino, haga un retroceso, empecemos a entrar en pérdidas, nos vamos a empezar a poner nerviosos, y si al final no pasa y no se confirma lo que creemos que va a pasar, pues incluso entre una tendencia bajista y empecemos a perder dinero. Luego, la forma más profesional y que os recomiendo para entrar en Barrick, esta es una orden que vamos a entrar un poquito en detalle y que podéis utilizar todos para tener vuestra primera operación en bolsa si no la habéis tenido nunca, y si la habéis tenido, pues para llevaros unas ganancias. Es operar de la siguiente forma: mediante una orden de compra, pero en stop. Para los neófitos os sonará un poco a chino, pero no siempre tenemos que comprar a mercado ni límite. Se puede comprar también en stop, cuando el valor supere un precio. Y es lo que os recomiendo hacer para Barrick. Este máximo relativo anterior en esta barra tuvo un máximo de 22,89. Luego, solo queremos entrar en el valor cuando se esté fugando, esté superando ese valor. Entonces, una orden de compra en stop solo entrará si el valor supera un valor que le marquemos.
En este caso os propongo como valor de entrada 24.14, porque el máximo estaba 22.89, yo lo pondría en 24.14. Esto es, cuando Barrick se mueva por encima de 24.14, saltará el stop y se me comprará el valor. Y yo me mantendría comprado en el valor, pues si sois más especuladores, yo lo soltaría en 50, porque en este entorno del 50 seguro lo más probable es que intente consolidar y esté jugueteando con este entorno del 50. Luego podríamos volver a entrar con otra orden de stop o con otro sistema. Y si sois más conservadores, que no os gusta tanto entrar y salir del mercado, pues podéis seguir manteniéndolo, no soltar en 50. Fijaros en lo que está haciendo el patrón oro en el resto de gráficos y el índice Dow Jones Gold para anticipar si va a caer, si va a seguir subiendo y ya, bueno, tomar decisiones a posteriori. Pero en principio esa es mi recomendación. Colocaría un stop de pérdidas por si acaso la cosa no va como nosotros creemos que va a ir. Siempre es posible y hay que contemplar todas las posibilidades. Y entonces, en este mínimo relativo en gráfico mensual, cuyo mínimo era 9.46, si el valor se moviera por debajo de 9.46, rompiera por ejemplo 9.31, es un valor que me gusta para colocar stop, siempre números enteros, si son por encima de 10 o de 50, de 0.50 centavos, si están por debajo de 10, como está por debajo de 10, es 9.46, pondría el stop en 9.31, por ejemplo. Si cae 9.31, soltaría el valor y me voy. Y bueno, es lo que os puedo decir de Barrick Gold, que nos gusta mucho, que creemos que va a romper el máximo relativo anterior. Perdonadme, voy a poner otra vez el gráfico mensual para que lo veáis, que va a romper el máximo relativo anterior y que se va a lanzar a por la zona de los 50. Personalmente, yo en la zona de los 50 soltaría, cogería ganancias y bueno, intentaría entrar más adelante, o si sois más conservadores, no os gusta tanto entrar y salir, como creo que el oro va a estar alcista, como os decía en el vídeo de fuga del oro, bastantes años, podéis aguantar y mientras no rompa un mínimo relativo anterior, podéis manteneros en el valor. También es una buena cosa, una buena opción. En cualquier caso, este valor lo seguiremos estudiando. Si no queréis perderos ningún vídeo, seguir el enlace que está en la parte de abajo, en el texto, daros de alta en nuestra lista de correo, manteneros informado, porque seguiremos con nuevos vídeos analizando la evolución del valor y dándoos consejos de si entrar, salir y bueno, distintas posibilidades para que os sintáis más cómodos y más seguros, y siempre estando en contacto entre distintos traders, entre nosotros, pues bueno, pues no se siente uno solo y pensando que si estará acertando, fallando, bueno, si en definitiva si estará haciendo un buen trade. Siempre tendrá opiniones de amigos, de terceros que le podrán confirmar su idea. Bueno, Marcelo, espero que te haya gustado nuestro análisis, que si no estás en la compañía, que vayas planteándote la entrada mediante una orden stop en 24.14, puede ser un valor. Y si ya estás en ella, pues mi recomendación es mantener claramente. Gracias por tu comentario y lo que os digo, cualquier duda, pues no dudéis de preguntárnoslo para poder intentar aclararla. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima, amigos.